Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Quiero en este momento dirigirme a todos ustedes con el propósito de generar un espacio en medio de esta coyuntura en la que nos encontramos. Y bueno, gracias por estar en sus casas, gracias por colaborar desde todas las posibilidades con un solo propósito, que mitiguemos las dificultades que ya todos conocemos. Bueno, en esta oportunidad quiero iniciar este concierto con ustedes con la intención de llevarles un recital a la casa, una propuesta fresca, pensada en repertorios que nos pueden acercar un poco a nuestras propias raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a interpretar un repertorio principalmente pensado en música latinoamericana, compositores latinoamericanos y asimismo compositores colombianos. Veo que ya tenemos bastante gente conectada, me parece súper chévere, qué rico poder interactuar con ustedes por aquí, por este medio. Bueno, quiero también en este momento darle gracias a la Casa Museo Guillermo León Valencia, que es la que permite y propone este espacio, y bueno, gracias a las directivas de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Bueno, vamos a iniciar en este momento el recital. Mi nombre, pues obviamente, es Eric Sánchez, soy maestro en guitarra, licenciado en música también, egresado de la Universidad del Cauca. Mi ejercicio guitarrístico lo llevo desde hace algún tiempo, acompañando procesos culturales dentro de la ciudad y fomentando espacios para la guitarra desde la División de Gestión de la Cultura y la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, en la que trabajo, para la cual trabajo desde hace algunos años. Bueno, eso es un poco como para poner en contexto mi trabajo y quién soy. De la siguiente manera, quiero poner un poco en contexto quiénes son las personas de la Casa Museo Guillermo León Valencia. ¿Qué es la Casa Museo Guillermo León Valencia? Como su nombre lo indica, es un museo que recrea principalmente la vida del expresidente Guillermo Valencia. Y bueno, ellos, las directivas de la Casa Museo Valencia, siempre han permitido una dinámica en pro de la cultura. De hecho, el espíritu de abrir esa Casa Museo es principalmente eso. Desde el 2008 ha abierto las puertas y sigue acogiendo los procesos artísticos de la ciudad. Bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar con ustedes el repertorio guitarrístico. Y quiero empezar interpretando para ustedes una pieza de un compositor. Vamos a empezar un poco de afuera hacia adentro y vamos a iniciar por Brasil. Quiero tocar para ustedes un estudio para guitarra de uno de los compositores más paradigmáticos, más importantes, el compositor Héctor Villalobos. Y bueno, Villalobos, además de ser, de haber sido un gran director de orquesta, compositor, bueno, en su trabajo hizo un compendio de 12 estudios, ¿cierto?, para la guitarra, de los cuales se estudian, es tarea obligatoria guitarrística repasar y estudiar mucho la obra de Villalobos. Pero quiero tocar uno en especial, el estudio 11, porque me parece que enmarca muy bien la sonoridad de lo que ocurre en este momento. Con mucho cariño para todos ustedes, estudio número 11 de Héctor Villalobos. Thank you.
un poco ilustrando aquí al gran compositor Villalobos. A continuación, siguiendo con el propósito de este recital, quiero llevar a ustedes una pieza, un compositor muy importante también para la guitarra, que ha hecho un aporte grandísimo desde Cuba, el maestro Leo Brouwer. Quiero tocar una pieza, tal vez no es una de las más paradigmáticas que se interprete del maestro Brouwer, pero me gusta la riqueza rítmica, armónica y los elementos ornamentativos y musicales de esta obra, porque su título se llama Danza del Altiplano, y si bien recoge un poco el sonido andino, pero no andino, precisamente andino colombiano, sino andino latinoamericano. Así pues, quiero presentar a ustedes la siguiente obra, que se llama Danza del Altiplano, del maestro Brouwer. Bueno, para poner un poco en contexto, el maestro Brouwer es uno de los compositores más importantes que ha dado Cuba, ¿sí? Unido a otra cantidad, centenares de músicos maravillosos del nivel más alto que tiene este país. Es guitarrista, director de orquesta, compositor. Entonces, también hace parte del estudio matutino de los guitarristas, centrar la atención en sus obras. Ha hecho estudios muy especiales, muy importantes para la guitarra, sonatas y conciertos para guitarra y orquesta. Bueno, con mucho cariño para ustedes, una mirada desde el Caribe, con un poco de sentido latinoamericano, y esto dice de la siguiente manera: Danza del Altiplano. Thank you.
siguiente pieza. quiero interpretar para ustedes, ya acercándonos un poquitico más a nosotros, quiero interpretar desde Venezuela al maestro Antonio Lauro. Antonio Lauro es uno de los compositores para guitarra más importantes, fue uno de los compositores más importantes para guitarra de la hermana República de Venezuela. En tal sentido, hizo un aporte muy grande. Toda su obra se enmarca dentro del contexto folclórico. Compuso valses, cantidad de piezas para guitarra, ¿sí? Todas dedicadas usualmente a alguien en especial, ya fuera de su familia o alguien muy conocido, ¿sí? Tiene infinidad de piezas para el instrumento, valses muy, muy, muy conocidos. Y dentro de esas obras hay una muy particular que usualmente me gusta traer la colación cuando hacemos este tipo de repertorios, más pensando en acercar la guitarra a un nuevo público con sonoridades más cercanas a nosotros. Hizo una pieza que se llama 6 por derecho, ¿sí? 6 por derecho, joropo al estilo de la arpa venezolana. Lo que pretende el maestro Lauro en esta pieza principalmente es todo el sonido de llanero, por así decirlo, todo ese sonido del arpa venezolana, de los capachos, del cuatro, de esa riqueza musical tan importante, recoger en la guitarra. Y en esta pieza, que él la denominó 6 por derecho, seis por derecho es un ritmo tradicional de Venezuela. Es como si nosotros dijéramos en Colombia voy a tocar un bambuco, ¿sí? Seis por derecho es el nombre genérico del ritmo, ¿sí? En tal caso, esta obra se llama 6 por derecho, joropo al estilo del arpa venezolana. Entonces vamos a ver cómo el maestro Lauro intenta ilustrar desde la guitarra un joropo al estilo del arpa venezolana. Con mucho cariño para ustedes, este 6 por derecho.
continuación voy a tocar una pieza ya introduciéndonos propiamente en lo que nos corresponde a nosotros, ya esa música folclórica colombiana. Voy a interpretar una pieza que se llama, que hace parte de una de las obras más importantes de un compositor llamado Gentil Montaña. Gentil Montaña, quizá uno de los guitarristas más importantes, uno de los pioneros, el padre, uno de los padres de la guitarra clásica en nuestro país, quien lograra hacer con la guitarra, llevarla a un estatus muy importante, toda vez que su obra compositiva gira en torno, obviamente, al instrumento. Y él hizo un aporte muy particular, que en una de sus formas compositivas se amparó en algo que se llama la suite. La suite corresponde a una forma de escritura específicamente del periodo barroco, lo cual contiene varias danzas, es decir, una suite contiene varias danzas o movimientos. ¿Qué hizo nuestro gran maestro Gentil Montaña? Ya no nos acompaña, hace mucho tiempo partió, pero quedó con nosotros tal vez lo mejor que le hubiese querido dejarnos, que es su música. Compuso alrededor de 5 suites para guitarra, las cuales contienen diferentes aires y danzas autóctonas de nuestro país. Es así como yo voy a interpretar una dancita de una de las suites del maestro Montaña. Y esta danza, esta pieza que voy a interpretar es el porro de la suite colombiana número 2. Qué bueno que después del recital puedan seguir indagando un poquitico acerca del gran maestro Gentil Montaña, de su aporte. Sin antes decir que hay maravillosos guitarristas en la ciudad de Popayán, hay grandes artistas, amigos, compañeros, que tocan muy bien la música del maestro Montaña. Guitarristas, compañeros, amigos de toda la vida, que hacen una gran labor desde la guitarra también. A ellos, desde acá, les quiero mandar un abrazo enorme. Por otra parte, también decirles a las personas que generan estos espacios, que pueden contactar a este tipo de guitarristas. Muchos de ellos nos hemos acercado a los museos a generar espacios, a buscar la forma de transmitir la guitarra desde otras posibilidades. Un abrazo enorme para todos mis amigos, para los que nos están viendo, a todas las personas por aquí he podido ver que están conectaditos. Gracias por estar pendientes. Hacemos un esfuerzo grande. Desde acá es distinta la sensación de estar a veces con el público en vivo. Bueno, con mucho cariño para ustedes, introduciendo un poquitico el ejemplo que hice del maestro Montaña, voy a tocar el porro de la suite colombiana número 2. Y de la siguiente manera, con mucho cariño para ustedes.
para ustedes. Y como ya para ir con el propósito de ir cerrando este ciclo aquí con ustedes, la idea es generar un espacio desde este recital un poco pensando en ustedes. Quiero tocar con mucho cariño una pieza muy, muy particular porque representa principalmente la sonoridad del suroccidente colombiano, ¿sí? La sonoridad particularmente del departamento del Cauca. Y esta pieza está adaptada para guitarra, estoy hablando particularmente del bambuco el sotareño, en un arreglo maravillosamente logrado por el gran compositor, también otro de los padres de la guitarra, otra de las personas que ha sido una influencia mayúscula en el país, el maestro Clemente Díaz, que se encuentra en la ciudad de Cali. Y bueno, quiero con mucho cariño interpretar para ustedes este bambuco porque bueno, da con la coincidencia que este bambuco aquí un poco para ponerlos en contexto hace relación principalmente a una obra, claro, de un compositor caucano, del doctor Francisco Diago. Para ponerlos un poco más en contexto, fue el abuelo de nuestro actual rector en la Universidad del Cauca. Este bambuco recoge muy bien la sonoridad, el colorido melódico, armónico y rítmico de nuestro departamento, ¿sí? Todos sabemos que el maestro Diago pues tiene muchas obras, no solamente sotareño, hay muchas piezas más. Pero esta se ha convertido, sí, a veces en un tanto paradigmática. Y bueno, cómo no despedirme de ustedes interpretando esta pieza con mucho cariño en este arreglo hecho para guitarra por el maestro Clemente Díaz. Y con mucho cariño me despido de ustedes. Gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí, gracias por continuar. Un abrazo enorme y esto dice así con mucho cariño para todos ustedes. Thank you.
Muchas gracias. Muchas gracias. Me despido diciéndoles que continuemos en casa cuidándonos. Un abrazo fraterno a todos allá, desde acá. Convirtamos nuestros espacios, nuestros amigos artistas, en un lugar en el que podamos ayudar a mitigar estas dificultades que estamos atravesando en este momento y propongamos siempre un espacio para la cultura. Desde acá les mando un abrazo enorme, con mucho cariño, con muchas ganas de en nuevas oportunidades tocar para ustedes en vivo y con muchos repertorios guitarrísticos, con mucho cariño. Un abrazo, gracias a la Casa Museo Guillermo León Valencia, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí conmigo en este en vivo, solo con un propósito, el único que nos dice hoy en Colombia: me cuido, te cuido, quédate en casa, quedémonos en casa, que saldremos de esto muy bien, saldremos adelante y seguiremos transformando nuestra sociedad. Un abrazo enorme, hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, muchas gracias.